Parece que eh, hoy el cine se puede ver si uno tiene más o menos eh, alguna posibilidad de, de descargar películas, tiene una facilidad para conseguirlas, sobre todo las generaciones más jóvenes, eh, puede ver el cine alternativo. Creo que los espacios como los ciclos de cine y los cineclubes son importantes en primer término porque mmm, está bueno que la gente salga de la casa. Parece una tontera, pero está bueno dejar de estar tanto tiempo en la casa. Eh, encontrarse con un espacio eh, que es público, digamos, eh, compartir una película con otros, un espacio grande, con la imagen de otro tamaño y con otras condiciones sonoras. Y también porque creo que uno está como. Eh, la, la experiencia cinematográfica en los últimos años se transformó muchísimo, digamos, con los formatos hogareños y ahora con internet y con la posibilidad de que uno pueda ver la película en la compu o en el, o en el celular y demás, que son experiencias súper interesantes y válidas también, y yo veo muchas películas en esos formatos, pero me parece que le da al espectador eh, un control excesivo que genera la, una, una fragmentación demasiado pronunciada en la, en, la, en la experiencia del cine. Uno puede estar viendo la película en la casa, en una computadora, y al mismo tiempo tener 20 penta, eh, pestañas abiertas, cortar la película, ver otra cosa. Eh, no digo que eso sea malo en sí, pero creo que hay algo, y perdón que me ponga un poco purista con esto, pero me parece que hay algo que tiene que ver con la esencia del cine, que es... Esa experiencia temporal, la, la experiencia de no controlar la duración de lo que tenés al frente. Cuando vos vas al cine, no podés poner stop, no podés poner eh, pausa para hacer otra cosa y volver y encontrarte con el punto en el que, en el que eh, te detuviste. Entonces, eh, me parece que ahí hay algo que, que todavía es necesario eh, mantener del cine. Yo pensaba que los relacionaba con, como con un refugio con un refugio y con un lugar donde se pueda aprender mucho, eh, y siempre con otros. Y hoy creo que tienen aún más importancia, porque si bien tenemos acceso a um, una cantidad de películas infinitas que podemos ver eh, por diferentes medios, eh, el compartir una instancia cinematográfica colectiva con otras personas, con otros sujetos, con otras subjetividades eh, en la oscuridad, eh, con una programación específica que se elige por un determinado motivo, eh, creo que es muy enriquecedor. Y creo que estos espacios eh, van a seguir multiplicándose. Es algo que siempre me parece que a los cinéfilos o a la gente que les gusta el cine nunca va a dejar de, de generar. Esa obstinación, diría yo de la gente que iba a pesar del frío, ahora las salas son mucho más confortables, ¿no? se, afortunadamente se están dando películas en salas mucho más confortables, en mucho mejores condiciones, en aquel tiempo no, inclusive algunas películas eh, venían, te repito, venían material fílmico muy rayadas, con, en condiciones bastante precarias. Pero me parece que todos teníamos la sensación de que aceptar esas condiciones era también aceptar que eh, estábamos en presencia de, de, un, en, de un lugar de encuentro y que el cine nos posibilitaba ese lugar de encuentro, eh, a pesar del frío, a pesar del agua, llevando mantas, llevando bolsas de agua caliente, nos proporcionaba un lugar de encuentro cálido eh, muchas veces. Eh, sobrecogedor y terrible por lo que podía bajar de las pantallas. Uno veía morir en Madrid y bueno, no, no, es, no, es, no, era, no era muy grato lo que se bajaba de la pantalla, pero por detrás de esa sustancia del, de lo que se exhibía estaba esta sensación de que era un lugar de encuentro que el cine nos permitía cuando había pocos lugares para encontrarse. Para nosotros lo importante es la difusión de las ideas psicoanalíticas tomando como punto de partida las historias que cuentan las películas, eh, porque lo mismo que toda la obra de Freud, que fue el, el creador, el fundador del psicoanálisis, es una especie de interpretación dirigida al conjunto de la humanidad. Freud lo que vino a decir fue... Eh, hay una parte de nosotros que nosotros no controlamos y que tiene mucha influencia en nuestra vida. Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de mostrar y creemos que eso es el, el, la utilidad, digamos así, social que tiene lo que nosotros hacemos. ¿no? Mostrar cómo hay una parte de nuestro ser que nosotros no dominamos racionalmente y que sin embargo tiene mucha influencia en nuestra vida, eh, tanto en un sentido constructivo como en un sentido destructivo. Nosotros no es que. Nosotros nos inspiramos lo que debemos hacer en Buenos Aires y pensamos que tal vez el día de mañana haya otra gente que se inspire en lo que hayan visto en el ciclo, en el ciclo de cine y psicoanálisis que hacemos nosotros y reproduzcan eso y lo multipliquen en otros, en otros lados. ¿no? Eh, de hecho ha habido. Eh, no, no acá en Río Cuarto, pero um, sí en, en ciertas localidades del, del interior, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, gente que ha, hecho, que ha empezado a hacer lo mismo que ha visto que se hacía en Buenos Aires, en la, en la capital. Y lo que hacemos acá en Río Cuarto se podría perfectamente repetir en cualquier localidad. Lo único que tiene que haber es... Un grupo de gente dispuesto, a, con lo mismo que con un cineclub o con cualquier otro agrupamiento así cultural, un grupo de gente dispuesto a sostenerlo, a darle regularidad. Eh, y que tenga además eh, una idea de, 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 que ofrecer a, lo, a los asistentes, ¿no? que no sea simplemente pasar películas. ¿no? No se trata solamente de ver la película, no se trata solamente a lo mejor de debatir un film. Eh, eso puede ser cuando uno ya tiene incorporado en su capital sociocultural la asistencia al cine. Entonces va a ver películas diferentes a partir de la propia experiencia de ver una película motivado ya por la expresión, digamos, audiovisual, si se quiere. Eh, en este caso era todo un proceso de eh, no solamente ver el film, yo creo que decía que... Eh, veíamos los chicos cómo se comportaban en la sala y les llamaba tanto la atención el entrar al espacio de la galería subir las escaleras ver el tamaño de la pantalla, sentarse compartir un espacio digamos oscura con sus otros compañeros todo eso era al comienzo mucho más importante que ver la película por eso a veces uno dice que recién en la cuarta o quinta vez que los chicos iban a la sala creo que se comunicaban propiamente con, con, con ver la película todo ese proceso previo, es lo que nosotros creemos que fue importante en las EduSalas. Fue ese proceso de, de sentirse parte legítimamente de, de esa participación. Y creo que uno puede discutir si hay tipo, si, cierto tipo de cine que genera fenómenos educativos, digamos, la proyección propiamente dicha de un film o de una película. Pero toda esta etapa previa, muchas veces, es una experiencia que no existe cuando ya hay un público que está, si se quiere, adiestrado en ver películas y puede encontrar en la diversidad la posibilidad de ver distintas expresiones. Pero en este caso una cosa mucho más fundacional era apropiarse de todo un espacio de significado y representación en donde, si se quiere, la excusa era la película, pero lo importante era todo ese proceso hasta llegar a la película. Y ese es un proceso educativo de inclusión, de democratización de la participación y en todo caso de la palabra también, por más que no hubiese un debate, y que de alguna manera eh, precede y excede a lo mejor lo que es... Solamente la película tal o cual que se proyectaba. Fundamentalmente que se vean las películas que de otra manera es, es imposible que lleguen a la posibilidad de verla en un cine. ¿no? En este momento en donde la programación comercial está prácticamente acotada a una sola producción y a, una sola, a un solo tipo de película y dirigido a un público adolescente y joven en su mayoría. Y desde esa perspectiva hemos tratado de abrirnos a otras instituciones, como decía hace unos momentos, a incorporar la adhesión y el auspicio y la participación de gente de otras instituciones, como la Biblioteca Moreno, como el Instituto de Cultura Dante Alighieri, y este año, este año que estamos transitando, llevamos adelante un ciclo especial conjuntamente con la Fundación Clínica de la Familia que lo hemos eh, denominado cine por la salud emocional. Los propósitos del ciclo cine-universidad era, creo yo, principalmente eh, la extensión, la llegada a la sociedad de la universidad, que la universidad no estuviera eh, como alejada, como una isla, sino que de algún modo se integrara con la ciudad. Por eso el ciclo de cine siempre estaba en el centro, siempre nos preocupaba que el espacio físico donde eh, proyectáramos las películas fuese en el centro. Eh, eso era uno de los principales objetivos. Como decía antes, formaba parte de un proyecto de extensión más amplio. Eh, era formar espectadores eh, con una visión crítica sobre determinados temas a partir de, del arte, del cine, del debate, de la reflexión. Y de hecho, eh, el ciclo cine-universidad se mantuvo durante 16 años, aún eh, después del fallecimiento de, de Miguel. Pero luego de eso, y antes de eso, nunca hubo un ciclo de, de, de cine que durara tanto tiempo y eh, fuese un proyecto de, de universitario. En Australia fue un fenómeno... Porque teníamos también contacto con, como te decía, con Cinemateca o algunas organizaciones de, de Buenos Aires o de otras ciudades. Fue un fenómeno bastante atípico. No, no había mucha experiencia de conocer unas salas de cine que sí que se recuperase, Muchas veces ha habido, como decía yo, como cinearte o espacio, digamos, diferenciado a lo que es el cine comercial, pero no dos salas de cine puestas con propósitos de articulación con eh, proyectos educativos, entendiendo lo educativo no solamente como la difusión, difusión culturosa de algunos tópicos, sino realmente como un proceso de auténtica socialización y apropiación de espacios comunitarios. O sea que de ese punto de vista fue una experiencia bastante inédita y bastante construida a partir de la propia cotidianidad de las acciones. O sea que teníamos una actividad vinculada con las vecinales, vinculada con las instituciones. M más, más este eh, cerradas y estancadas de la ciudad, diríamos, como sería la cárcel de encausados, por ejemplo. El cine y iba, man man manifestaba el material y hablaba con la, 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 los presos. Eh, y lo mismo hacía con la cárcel de mujeres, que era el buen pastor. O sea que. Era tal la, la cantidad de, 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 de posibilidades que daba la ciudad y el interés que tenía la gente en, en el material del, de, de que ofrecía el cine que eh, era una actividad permanente y constante. Todas las semanas teníamos tres funciones, una para adultos, una para jóvenes y una para niñas. Esa era la actividad específica que teníamos. Eh, el, cine Club Raimundo, no, el, cine, el ciclo de cine de Raimundo Gleiser me parece que tenía un objetivo desde el momento en que se creó, que era abrir la Casa de la Memoria a otras actividades y al público en general, como para que se conociera el lugar, se conocieran las actividades que se llevaban a cabo ahí y, y, bueno, y se llevaran a cabo otras, otras cosas culturales eh, o de, de espacio de crítica en, en el lugar. Y, y bueno, y que se conociera también un poco de, de, de toda la, la, la historia negra de Argentina, digamos, desde otro punto de vista también. Eh, y la idea era, bueno, charlar, eh, que, que quedaran eh, ideas como más, más reflexionadas en, en conjunto, que no te fueras, digamos, solamente con que viste una película, sino con, con que lo pudiste pensar y compartir con otras personas. se tenía por el cineclub una, una un, un estado de, de admiración un poco tenían porque veían nosotros personas que estaban muy eh, asesoradas porque buscábamos elementos para asesorarnos, revistas especializadas, libros que aparecían con temas específicos expositores que venían a hablar en temas ex exclusivos, eh, había una efervescencia en la ciudad sobre el tema del, del, del cine. El cine tenía una importancia absolutamente señera, importantísima. Un ciclo de cine eh, o los ciclos de cine por lo general tienen multipropósitos. Eh, no solamente el de poder exhibir una película, es decir, el del consumo cultural, de, el consumo de, de una película específica, sino que hay propósitos vinculados con, con lo cultural, con lo artístico y con lo educativo. Eh, que de ahí nosotros, por ahí, no nos podemos distanciar porque eh, el ciclo siempre va a funcionar eh, como un medio, eh, con, como un vínculo, perdón, con el medio. entonces, eh, me parece que, que una de las cuestiones importantes que, que tiene el ciclo de cine por la diversidad o que tienen en realidad lo, los ciclos de cine y estos espacios es dar la posibilidad o que han posibilitado el reencuentro de una manera diferente con el cine. Es decir, no solamente vamos a consumir una película, sino que nos vamos eh, y participamos de un complejo ritual sociocultural que es mucho más intenso y mucho más interesante. Y básicamente por lo mismo que creo que deben existir espacios de exhibición de lo artístico, porque es una porción de, de la creatividad humana que yo creo es la que logra demostrar los claroscuros del ser humano de la mejor manera. Y, y cualquier confrontación con esos claroscuros... Me parece imprescindible, no valiosa, imprescindible. Que le dejas a la gente como una posibilidad de búsqueda, de ampliar estos horizontes y que vos, vos diste como el puntapié inicial. Después, por ahí, generaste que en, la, en, en esas personas que te escucharon eh, fueran a, a buscar más y se engancharan y que, y que después por ahí, por su cuenta. Este, qué sé yo si hicieran una mini filmografía de, de alguien y, y no sé te parece que, que eso que provocas como, como búsquedas y, 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 y por ahí nosotros me parece que también recomendamos otros otros espacios de, de cine entonces a la vez generas eso como que se mueve todo el circuito de cine porque como que hay una relación entre todo permite la vivencia que es una vivencia que puede causar una conmoción afectiva en el espectador. Y después, nosotros tratamos de trasladar esa, el lenguaje de las imágenes al lenguaje de las palabras. No es fácil. Muchas veces se dice de que de esa manera se va a perder el, el carácter eh, de sentimental, digamos así, de lo que transmite el cine al, al hacerle un... un una transposición al lenguaje y al análisis eh, racional. Nosotros pensamos que no, que al contrario, que eso en todo caso puede servir para que alguien entienda mejor por qué sintió lo que sintió. Pero la película llega por lo que a uno le hace sentir. Después a partir de eso uno puede pensar, ¿por qué es que sentí esto? ¿Por qué esta película nos hace sentir o nos hace contemplar este tipo de cosas y nos produce ese estado de ánimo? Es un lugar donde uno lo, lo puede tomar al cine como una herramienta para, para instalar ideas, para reflexionar, para, para compartir también, porque cuando uno va a ver una película de las programadas y, y ves que la gente se emociona, ves que la gente se ríe o, o después cuando va saliendo las escuchas que comentan algo que las movilizó, no sé, eso no, no te lo paga nadie. Eh, saber que por ahí algo que vos estuviste pensando, la gente también eh, le gustó verlo, es como que es único. Porque creo que de alguna manera recupera aquella vieja costumbre de la época, de las épocas más ancestrales cuando el cine no existía, claro, y nos reuníamos alrededor del fuego para escuchar un relato. Los relatos eran orales y se iban transmitiendo de generación en generación, y reunirse en una sala a ver una película es de alguna manera recuperar eso con la diferencia que ahora contamos con la tecnología y la posibilidad de poder hacerlo, porque en definitiva, ver una buena película es disfrutar de una buena historia compartida con los que están en ese lugar tan especial que es una sala de cine. Y solamente se puede lograr en una sala de cine. No creo que la tecnología, más allá de los avances que pueda tener, pueda reemplazar ese, esa sensación tan especial y única de estar en una sala de cine viendo una película. Y eso es lo que intenta recuperar el Cine Club, proponiendo la mayor diversidad de películas, de directores, de géneros y de temáticas y que la gente no pierda el entusiasmo y el interés por ver el buen cine, el cine de calidad artística.